Hace ya varios días que hemos estado de fiesta con Red, una maravillosa película que nos ha enviado Pixar. Y uno de sus detalles más curiosos y a la vez interesantes es la referencia que hace la protagonista a los Simpson. Pues May saluda a las dos estatuas que se encuentran en la entrada del templo diciendo «Hola Bart, hola Lisa», mientras las acaricia. «Muchos adultos, tengo responsabilidades». «Hola Bart, hola Lisa». Ante esto, la directora ha mencionado que es porque Los Simpson es de las series más queridas y valoradas para ella en su infancia, y que en toda la película encontraremos esta y decenas de referencias de todo lo que a ella le gustaba cuando tenía esa edad, así que no nos debe de extrañar encontrar tan graciosos detalles. Cuando se le preguntó al creador de los Minions si estos pequeñitos amarillos eran machos y él respondió que sí, la siguiente pregunta fue entonces ¿cómo es que se reproducen? Porque esto suponía la idea de que entre los machos podían reproducirse. Sin embargo, la respuesta del creador fue que los Minions no pueden multiplicarse, y en cuanto a su orientación sexual, él comentó que estos pequeños amarillos pueden decidir sus intereses de manera individual. Y efectivamente, pues hay una escena en donde uno de ellos se interesa por Lucy, mientras que en varias otras escenas nos podemos dar cuenta que varios de ellos llegan a besarse entre ellos mismos, por lo que, aunque la respuesta del director fue corta, las mismas películas nos mostraron varios ejemplos. Hay una teoría que surgió casi inmediatamente después del estreno de Turning Red, la cual cuenta que Abby, amiga de May, es Boo, la pequeña niña de Monster Inc. Las pruebas de esto son las siguientes. Boo y Abby se parecen demasiado. Las dos tienen la misma forma de la cara, los mismos grandes ojos y el mismo color de cabello. Incluso hasta mantiene el mismo fleco en su frente. Abby combina los colores rosa y morado, que casualmente son los mismos colores que lleva Boo, además de que lleva salpicadas unas pequeñas flores que hacen referencia a la icónica puerta de Boo en Monster Inc. Pero la pista que más llamó la atención es la personalidad de Boo, quien se caracterizaba por su valentía frente a Sully, a quien los humanos consideraban un monstruo aterrador y ella no. Abby de igual forma, casi no muestra miedo cuando se encuentra con el panda de May por primera vez. Al contrario, hasta le suplica que se transforme una vez más para poder abrazarla. Sonji es uno de los personajes de los que casi no se habla nada, pero lo que hizo por su familia en verdad fue maravilloso. Cuando May la conoció por primera vez, estaba muy callada. Se demostró que era protectora con sus hijas y oró a los dioses por un regalo para convertirse en un panda rojo y protegerla a ella y a su aldea. Lleva una corona y fajas rojas flotando a su alrededor. Al igual que el resto de sus descendientes, tiene el pelo rojo después de convertirse en panda. Ella es un antepasado venerado por la familia Lee. Le gustaban los pandas rojos, es por eso que le pidió a los dioses que le dieran el poder de aprovechar sus emociones y transformarse en un panda rojo para proteger a sus hijas y a su pueblo. Ella transmitió este regalo a sus hijas y descendientes femeninas, para que en un futuro ellas pudieran protegerse de igual forma. Pero dime en los comentarios, ¿qué opinas de este personaje? En Turning Red, la abuela le tiene un odio a la boy band 4Town, pero en realidad es en específico al número 4, porque lo considera de muy mala suerte. La razón está basada en una antigua creencia y en la mitología china, pues la palabra 4 y muerte suenan muy parecidas en mandarín, y eso ha creado a través de los años que existe la superstición de que el 4 es de mala suerte. De hecho, Lily, una de las tías de May, incluso comenta que evitó que su hija Vivian, quien iba a nacer el día 4, naciera, y decidió tenerla hasta el día siguiente. Pobre pequeña que tuvo que estarse en el vientre de su madre un día más. Así tan odiado para China es el número 4. Quiero que te imagines tan solo un instante en lo que pudieron haber pensado y sentido las personas en la antigüedad cuando veían que Sonji y su familia se transformaban en pandas. Imagina el proceso en el que los guerreros iban a luchar contra ese pueblo y se encontraban con una transformación de este tipo, elevando su cuerpo hasta el cielo y convirtiéndose en una criatura que los iba a destruir. Es probable incluso que hasta hayan creído que se trataba de brujería, o se trataba de algún demonio que había entrado y poseído el cuerpo de Sonji, y que en realidad, con lo que estaban peleando, era con una criatura del inframundo. Analizar las películas en modo niño, en donde simplemente nos dedicamos a buscar pelotitas de Pixar, es divertido. Pero tratar de entrar en temas más profundos relacionados con estas películas es aún más divertido. Desde siempre nos hemos preguntado por qué era tan tensa la relación que existía entre Mirabel e Isabella.
Y aunque muchos comentan que existe la posibilidad de que Mirabel le tenga envidia a Isabela por tener un don tan femenino y por ser la consentida de la abuela, yo en lo personal dudo que Mirabel tenga un sentimiento tan oscuro como la envidia. Pero sí creo que esa rivalidad surgió más bien cuando las dos eran unas pequeñas. Es probable que cuando eran unas niñas, Isabela se burlaba de Mirabel por no haber recibido un don. Es muy común que entre hermanos, cuando somos pequeños, nos burlamos quizá de la desgracia del otro o tratamos de bromear con eso. Quizás Isabela intentó hacer lo mismo con Mirabel, pero lamentablemente el no haber recibido un don a Mirabel sí le podía bastante, aunque tratara de negarlo. Probablemente es por eso que al crecer el resentimiento hacia Isabela creció también. Esta escena que te estoy mostrando, en donde las tías de Mei comienzan a entonar una canción para expulsar el panda que se encuentra dentro de esta pequeña, déjame comentarte que la letra de esta canción dice lo siguiente. ¿Qué están diciendo? La puerta solo se... Limpia tu corazón y tu cuerpo, y aférrate a tu corazón. Deja que tu espíritu regrese rápidamente a donde pertenece. Cuando escuchamos la canción de No se habla de Bruno, en donde se cantan todas las profecías que este personaje había hecho sobre cada uno de los miembros de la familia, nos damos cuenta que aparentemente la profecía que le mencionó Isabela sobre su futuro era la mejor, porque le decía que la vida de su sueño sería prometida y que algún día sería suya. Sin embargo, aunque parece que a ella se le está cumpliendo la vida que se le prometió, la realidad es que no. La vida de Isabela más bien se trata de cómo fingir que es feliz y dejar que la abuela tome el control de las decisiones de su vida. Y eso que supuestamente Bruno le había mencionado, jamás se le cumplió. Cuando vimos la película de Coco, nos quedamos maravillados en cómo se veía el mundo de los muertos, el cual era colorido e iluminado a un grado que nos hacía sentir que los muertos en realidad la estaban pasando muy bien en ese sitio. Sin embargo, hay una teoría que cuenta que ese mundo de los muertos no se veía exactamente así durante todo el año. Solo estaba adornado por ser precisamente el Día de los Muertos, pero que durante los otros 364 días se veía oscuro y triste. Directora de Turning Red comentó en una entrevista que la escena en donde Mei está sentada en su salón de clases prestando atención y se da cuenta que su madre Ming está fuera de su escuela usando gafas de sol y tratando de esconderse detrás de un árbol, y un oficial de seguridad de la escuela sale a hablar con ella y terminan peleando, lo que provoca un momento tan bochornoso, está inspirado en lo que le sucedió a ella de pequeña, pues comenta que a su madre efectivamente le gustaba esconderse detrás de un árbol exactamente con gafas de sol cuando salía de la escuela con sus nuevos amigos. Así que cuéntame, ¿te ha pasado algo similar con tus padres?